donde él dice que se cancelan las actividades hasta nuevo aviso en la República Dominicana, lo cual le da más fuerza a la teoría de que se le dio la visa. Pues adivina qué, no. Roche RD todavía no tiene la visa, pero ojo, me voy más allá. Él no se la han negado, pero tampoco se la han aprobado a una institución, decirle, ya ustedes tienen mi documento, hagan lo que ustedes quieran. Yo, para mí, eso es un mal manejo de Roche. Yo hubiera esperado que culminara el proceso y que me dieran la decisión final, porque eso le puede afectar a él ahora actualmente. Él hizo prisión por un tema de una menor, que ya ustedes saben quién es, que no tenemos que mencionarla, y que aparte de que fue liberado, pero todavía los cargos no se le han retirado. Entonces, eso hace que el consulado, investigando, llega a esa conclusión y no le da el visado hasta que todo eso no esté resuelto. Sí. Obligado. Roche no va a tomar un visado para quedarse en los Estados Unidos. No va a tomar un visado para él ir a cometer algún delito a los Estados Unidos, porque va a lanzar una carrera que le ha costado esfuerzo, logro y mucho dinero a la basura con uno de esos actos. ¿Qué yo entiendo? Eso para es lo que mí. Tú crees. No. Pero tú no estás en la cabeza de Roche. Yo no estoy en la cabeza de él, pero... O sea, ¿quién iba a imaginar? ¿Quién iba a imaginar? Por ponerte un ejemplo, que Marta Heredia iba a cometer el error que ella cometió. Voy a un ejemplo. Adivina quién tiene visa recientemente y no se ha hecho mucha bulla. ¿Quién? Omega el Fuerte. Ok. Omega, que se fue a Tenyola. Sí. Omega, que tenía casos de violencia doméstica. ¿Te acuerdas cuando... De género, cuando, sí. cuando de violencia doméstica. ¿Te acuerdas cuando Jenny Berenice llega al poder, que se la coge con Omega? Sí. Y le mete un año y pico, casi dos años y pico preso. Sí. Y Omega tiene su visa. Perfecto. Porque Omega viene comportándose con prácticamente... Viene comportándose de manera estricta, manejándose. ¿Hace qué tiempo? Hace varios años. ¿Y lo de Roche? Hace varios años. El delito hace varios años. Lo de Roche no llega a un año. Es que el delito que se le está tomando en cuenta a Roche, señor, mira, los Estados Unidos. Es el de la menor. No. Es el de la menor. No, sí. Es el delito tecnológico. Es el de la menor. Es el tecnológico. Es el uno. Tecnológico. Lirio, ¿qué pasa con Roche RD? Mira, y la visa, que lo más reciente que he escuchado, mira, con relación a lo de Roche RD, lo más reciente que he escuchado, ajá, aclárame si me equivoco, es que le tienen el pasaporte retenido en la embajada. Sí, claro. Por un tema que ya todo el mundo conoce, de que él no puede viajar a los Estados Unidos porque había cometido algunos delitos aquí, entre ellos dos. Uno viejo, que era el tema de lo que él se dedicaba antes de ser artista, cuando joven, algo ilícito, y dos, el tema de la menor. Y que por eso es que todavía no le han dado el tema de la visa. Aclárame ese punto. Mira, todo viene a colación actualmente, luego de que Roche sale de su cita migratoria con una sonrisa y con unos gestos de felicitaciones mediante con otros miembros de sus equipos o de su equipo de trabajo actual, lo cual la gente asumió que se le había dado la visa a Roche RD. Pero ¿qué pasa? Ojo, luego se suma el complemento de la publicación realizada en las redes de Vladi.music, donde él dice que se cancelan las actividades hasta nuevo aviso en la República Dominicana, lo cual le da más fuerza a la teoría de que se le dio la visa. Pues adivina qué, no. Roche RD todavía no tiene la visa, pero ojo, me voy más allá. Él no se la han negado, pero tampoco se la han aprobado. Él está en un proceso un poquito extraño y un poquito, ¿cómo te explico?, dudoso en qué estado se encuentra actualmente el proceso, pero lo que sí sabemos es que le tienen el pasaporte retenido. Y nos damos cuenta de que esta situación está pasando por boca del mismo Roche RD, ya que recientemente publicó en sus redes sociales de que ya él no iba para las fiestas que tenía establecidas en los Estados Unidos y que el consulado ya tiene su pasaporte, que ellos sabrán qué hacen con él. Así textualmente, ya ustedes tienen mi pasaporte, ustedes saben qué hacen con él. Prácticamente él está diciendo, parece se cansó de esperar, no le han dado información, no le han dicho
cómo va el proceso. Lo que yo entiendo que es un mal manejo de Roche RD, tú retar a una institución, decirle ya ustedes tienen mi documento, hagan lo que ustedes quieran. Yo, para mí, eso es un mal manejo de Roche. Yo hubiera esperado que culminara el proceso y que me dieran la decisión final, porque eso le puede afectar a él ahora actualmente. Mira, el tema más reciente que yo me enteré de la situación de Roche, lo más reciente que yo me enteré, fue que por el tema de la menor, todavía no está descargado el de ese caso. Recuerden ustedes que la más reciente, él hizo prisión por un tema de una menor, que ya ustedes saben quién es, que no tenemos que mencionarla. Y que aparte de que fue liberado, pero todavía los cargos no se le han retirado. Entonces, eso hace que el consulado, investigando, llega a esa conclusión y no le da el visado hasta que todo eso no esté resuelto. Sí. Entonces, la prisa que hay con Roche es una prisa mediática que le tiene el innombrable, porque él necesita que Roche esté en el Prudential. No solamente el Prudential, hay muchos negocios que estaban pautados que están esperando a Roche. Señores, es que vamos a ser claros, Andy. Aquí nos está pidiendo que se le dé un visado a un Juan de los Palotes, no. Aquí se le está pidiendo que se le dé una oportunidad, independientemente de que ha tenido sus temas legales, porque se han hecho con otras personas que han tenido situaciones de esa misma índole y se le ha cedido un visado a un artista comprobado, un artista que no se va a quedar en los Estados Unidos, o sea, no va a lanzar una carrera por el piso y lo que ha logrado. O sea, cuando tú mencionas los 10 artistas más rankeados de la República Dominicana, tiene que mencionar a Roche. Obligado. Roche no va a tomar un visado para quedarse en los Estados Unidos, no va a tomar un visado para él ir a cometer algún delito a los Estados Unidos, porque va a lanzar una carrera que le ha costado esfuerzo, logro y mucho dinero a la basura con uno de esos actos. ¿Qué yo entiendo? Eso para es lo que mí. Tú crees. No. Pero tú no estás en la cabeza de Roche. Yo no estoy en la cabeza de él, pero... O sea, ¿quién iba a imaginar? ¿Quién iba a imaginar? Por ponerte un ejemplo, que Marta Heredia iba a cometer el error que ella cometió. ¿Quién se podía imaginar? Siendo Marta Heredia, estando en el top, una muchacha que el país la apoyó, y de repente comete ese error. Sí, pero Marta... O sea, lo que te quiero decir es que nosotros no podemos, tú no estás en la cabeza de Roche. Sí. Tú no sabes lo que está pensando. Pero hay un factor diferente entre Marta y Roche. No. Marta no, era un idol que salió de un concurso. No tiene que ver, no, espérate, no, no. Espérate. Estoy hablando de que tú estás hablando de la popularidad de alguien. Sí. Y te estás basando en la fama y la popularidad de alguien. Pero tú no estás en la cabeza, sí, de Roche. Giovanni, tú no sabes, si Roche, qué planes tiene Roche. Entiendo tu punto. Sí, ¿qué tiempo tiene Roche en República Dominicana haciendo música ya? Exitoso. Aproximadamente lleva para 8 años pegado. Perfecto. Él, si él dice me voy y me quedo, porque ya yo logré lo que tenía que lograr en República Dominicana, ahora me quedo aquí porque este es el mercado y ya yo hice toda la discoteca que tenía que hacer en República Dominicana, no tiene y me quedo aquí. Es que no tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Porque ya si él le dan una visa, ya él no tendría que quedarse, ya tiene una visa para trabajar cada vez que él quiera. Y si no se la dan, se la dan temporal. Déjame darte ese dato. Lo si demás, se la dan por 3 meses. Perfecto. Renova. Perfecto. Eso es fácil. ¿Ustedes quieren ponerlo a prueba? Busquen a alguien o solicítele a alguien que se ponga de garante, una empresa de peso o una persona de Roche RD. ¿Qué se han hecho? Que no estoy diciendo una locura, porque lo han hecho con otra figura. Ahora, lo de Marta, porque yo entiendo que no cabe a colación. No, porque Marta, Marta fue una idol que se hizo famosa mediante un concurso, que logró mucha fama, más no bien una buena remuneración económica de lo que estaba logrando, y se vio prácticamente tentada a poder tomar esas actividades ilícitas que la llevaron a cometer ese error. Roche no, Roche tiene cuarto que no haya que hacer con ellos, sí, ahora mismo actualmente. Señor, pero no me hable. No va a tener necesidad, señor, de venir y que a transportar a un... Pero es que tú no sabes. O sea, tú no sabes. Bueno. Porque, por ejemplo, ¿por qué está pasando Pete Diddy? ¿Por qué el proceso? Y tú ibas a decir, Pete Diddy tenía la necesidad, un tipo... De que con esa fama, esa popularidad, de meterse a eso desde hace tiempo. O sea, pero lo que yo te tú estás hablando, Pete Diddy, un delincuente de la música de sus inicios. Sí. No, pero espérame, te estoy hablando. ¿Y por qué Roche no tiene la visa?
No, percata minutas que pasan en la vida. Ya, pues tú me estás dando. Percata minutas. Percata minutas. Se merece una oportunidad, Rocha. Bueno, de que se la merezca es otra cosa. Se la merece. Pero como tú lo estás solicitando, no es como un favor. No es un favor. Yo estoy diciendo que agoten los procedimientos adecuados que se han agotado con otras figuras que le han... Voy a un ejemplo. Adivina quién tiene visa recientemente y no se ha hecho mucha bulla. ¿Quién? Omega el Fuerte. Okay. Omega que se fue a Tenyola. Sí. Omega que tenía casos de violencia doméstica. ¿Te acuerdas cuando? De género, cuando de violencia doméstica. ¿Te acuerdas cuando Jenny Berenice llega al poder que se la coge con Omega? Sí. Y le mete un año y pico, casi dos años y pico preso. Sí. Y Omega tiene su visa. Perfecto. Porque Omega viene comportándose viene comportándose de manera estricta, ¿Hace qué tiempo? Hace varios años. ¿Y lo de Rochi? Hace varios años. El delito años. Lo de Rochi no llega a un año. Es que el delito que se le está tomando en cuenta a Rochi, señores, mira, los Estados Unidos. Es el de la menor. No. Es el de la menor. No. Sí. Es el delito tecnológico. Es el de la menor. Es el tecnológico. Es el tecnológico. El tecnológico. El de la menor. Oye, tú puedes meter. El de la menor. Y te voy a decir otro término porque estamos en YouTube. En los Estados Unidos te pueden chancear más fácil si te toman tú traficando los aparatos, 500 kilos de aparatos, como dice el Alfa, que le pone los aparatos en una canción a eso, que tú verte involucrado en un tema de delito cibernético. Cibernético, sí. No sí. Te lo chancean. Sí, más con la lucha que tienen ellos con los tigres, los tases, la tarjeta y toda la vaina. ¿Qué ambos pasa? Son delitos federales considerados terrorismo. Sí, los dos que tú estás mencionando. Claro que sí. Los dos. Son delitos federales. O sea, federales. Tienen el mismo peso en Estados Unidos. Delitos tecnológicos y el tráfico. Pero son más manejables. No, son terrorismo. Está considerado ya terrorismo. Pero el entonces, caso de la... Los dos... Este muchacho lo cometió. Y no obstante a eso, ha venido con una conducta reprochable en el sentido de que en varias actividades de él se han armado varios líos, problemas. Que no es culpa de él. Sí, que no es culpa de él. Ah, pero, es culpa de la administración de los negocios. ¿De Jarabacoa? No es culpa de él. Pero fue el tipo. Pero él estaba burlándose de un tipo que estaba al frente de él. No, él estaba haciendo un show y una gente se lo tomó personal. No, él no. Es que él no debió. Bueno, le vamos él debió a dar respetar risa, a ese tipo. Guay, ya, está bien. Hombre, ya, yo no estoy diciendo que no se la den. O sea, yo no estoy diciendo que no se la den. Porque todo el mundo puede cometer errores. Todos lo hemos cometido. Es cierto, puede cometer errores. No estamos diciendo que no. Lo que no se puede justificar y querer decir que no es nada. Es que no se ha dicho que no hay dársela. Nada. Es que no he dicho que no hay nada. No. Yo anuncié mi inicié, permiso. Y tampoco, y lo que te estoy refutando es que... Que tú dices, él no se va a quedar. Tú no sabes no si se, se va a quedar. No se va a quedar. No va a quedar. No se va. Un artista. Pero tú no estás en es la que cabeza no, es que, de él. Es que un artista es que del calibre. Quedar, no es sé. Que tú te das cuenta, oye. Cuando tú solicitas. Es que quedar, no permiso, oye. Cuando tú solicitas una visa. Eso tipo, lo que toman en cuenta para aprobártela o no, o Bandy Camilo, es que tú tengas los arraigos suficientes en tu país para tú no quedarte. Ok, eso es lo primero. Entonces, ok, arraigo que él tiene. ¿Cuántos hijos tiene? ¿Es casado? Tiene como tres. ¿Cuántos años tiene casado? Desde antes de ser artista. Mentira, está divorciado de la mujer. Mi hermano, una cosa es lo que se vende por redes. No, está divorciado de la mujer. Yo novio con la menor. Permiso, con la permiso. No, se te olvida que yo vivo en Los Frailes. No. ¿Se te olvida que yo vivo en Los Frailes? No. Entonces. Él volvió con la mujer. ¿Se te olvida que yo vivo en Los Frailes? No. Cuando él sale de prisión, ¿con quién es la persona que él se va de viaje a Europa? Sí, por la con cambió. Su esposa. Ah, no, pero eso fue después. No, sí, sí. No, que todo y el tiempo. De eso no, terminaron. No importa. Volvió con otra menor. Tiene hijos. Con la menor Queen. Oye, escúchame. Tiene hijos. Compromisos laborales que cumplir. Tiene padres. Equipo de trabajo y sobre todo una carrera artística de años comprobada, no un artista efímero, un artista totalmente establecido. Si hay que poner una empresa de garante de renombre, o Bandy Company se va a hacer cargo No, señor. Se hace. No. Sí, pero escucha. Hay que darle el chance. Bueno, de que hay que darle el chance es una cosa, pero te voy a decir la verdad. Dígala. Los urbanos en sentido general, los artistas urbanos en sentido general, ¿tú sabes cuál es su gran sueño? ¿Cuál? Por encima de pegar una canción, de pegar una producción y de ser millonario en República Dominicana. ¿Cuál? Visitar Nueva York.
ese es su sueño, ir a la Gran Manzana y hacerse una foto en la escalera roja en el Times Square. Perfecto. Ese es su sueño desde niño. O sea, de los muchachos de barrio, ese es lo que desean, lo que... ¿Y por qué troncharle ese sueño? ¿Ese ¿Por qué? ¿Dónde queda el sentimiento? No, pero no me descarrió.